posibilidad de que esta comisión se forme y que lo más rápidamente posible nos dé sus conclusiones. Yo aceptaré, por supuesto, las conclusiones, porque esas conclusiones entiendo yo que son acuerdos. Porque una cosa es el diálogo, otra cosa son los acuerdos. Gracias, señor presidente. Leonidas, seguimos el principio de alternancia. Hay muchos pedidos de llamada, pido un poco de paciencia. Estimados compañeras y compañeros, pueblo del Ecuador. Nosotros creemos que vamos a ser absolutamente responsables. En este momento, para bajar los niveles de violencia que enfrenta el Ecuador, queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien. No estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. Estamos dando mucho crédito, compañeros, a una posibilidad. En consecuencia, querer en ese momento tapar una realidad es también un acto de irresponsabilidad. Lo decimos con respeto, lógicamente, porque en una mesa de diálogo necesitamos, en este caso, sobre las diferencias, refutarnos. Siguiente tema. ¿Qué más violento es cuando estás dormido? Antes de día ponías $20 en tu tractorcito que ibas a trabajar. Al siguiente día despiertas, tienes que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 que te servía para mandar a tu niño a la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué más violento puede ser un acto en este sentido? No es posible. Si yo tengo 3 hijos que mandaba ese recurso, tengo que poner gasolina, tengo que poner diésel al 123%. Ese es un acto violento. Y reacción de aquello es lo que en este momento el pueblo ecuatoriano está manifestando. Por ello nosotros hemos dicho, queremos garantizar la paz. Y la paz va a depender. Y no estamos diciendo, señor presidente, que no revisemos. En este momento, si queremos la paz, es derogar. Derogar, ¿y qué podemos conversar? Nosotros no soy economista, pero mínimamente. Cuando se ha puesto ese criterio que se va a dejar en juego el tema de la dolarización, estamos mintiendo. Lo que tenemos entendido, hemos revisado la oferta monetaria en el Ecuador en este mes, es de $54 mil millones. Decimos, ¿cuánto se está en juego en este momento? En este momento, son 1.300 millones en el año. Si dividimos para los 12 meses, es $100 millones. $100 millones es apenas 0.2% de todo el conjunto de la dolarización. Entonces, no creo que el tema de los subsidios ponga en duda el tema de la estabilidad de la dolarización. Nosotros creemos que se está mal utilizando. No sé si para un análisis así realmente necesitamos tener a profundidad. ¿Qué más decimos? ¿Qué podemos discutir después de estos que se derrumbe? Discutamos, efectivamente, estamos con esas dos cuestiones que ha planteado el señor presidente. Si es que vemos que el combustible está siendo utilizado por los ricos para lo que sea, para cualquier actividad económica, entonces agreguemos un impuesto más a los que tienen más. No es posible que en el último año se haya ganado más de $500 millones un sector y el resto del pueblo no haya ganado nada. Entonces creemos que se tiene que focalizar en dónde está concentrado la plata, y con ello creemos que podemos recuperar mucho más de esos $100 millones que se da un grano de arena a todo el sistema económico que mueve en este país. Y para finalizar, señores, creemos que sí se debe racionalizar los subsidios, hay que objetivizar los subsidios, pero en este momento eso no va a traer la calma al Ecuador. Y quiero finalizar diciendo, ahora se ha querido confundir con actos vandálicos o con actos delincuenciales. Sí exigimos que todos los que en este momento han caído
en la cárcel están heridos, sí tiene que ser una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por eso nosotros, de manera pública, lo hemos dicho. Los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía. Y yo, de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización, pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que se está viendo en estos días. Por eso proponemos, señor presidente, ¿de dónde podemos sacar la plata? Usted sabiamente lo dijo, hemos identificado en los 10 años de despilfarro del Estado, se había identificado más de 70 mil millones de dólares en despilfarro. ¿Qué estamos proponiendo? Se debía pasar la ley que incaute los bienes, que hicieron rico gracias a la corrupción, se incaute los bienes, con solo recuperar el 50% estaríamos garantizando 20 años de subsidio. Por favor, es una cuestión lógica. Asimismo, con la ley de fomento productivo se condonó más de 4.500 millones de dólares, donde sí, la clase media y baja sí se beneficiaron. Pero si vamos a ver cuáles fueron los grupos económicos que se beneficiaron, fue una gran cantidad de recursos económicos que seguramente alcanzaba mínimamente para 3 años. ¿Qué más podemos hacer? Se puede renegociar con la telefonía celular, se puede renegociar en el tema del petróleo, con que ahorremos $1. Los que están intermediando en este negocio tendríamos para garantizar esos subsidios que en este momento están en discusión en el país. Además de eso, ¿qué decimos? Se debe, mínimamente vemos un mensaje de ética y de moral. Eliminemos los subsidios, en este caso los sueldos vitalicios. El Ecuador aplaudirá estas cuestiones que realmente va a permitir generar algo de recursos. Se debe generar, no es posible, el Ecuador necesita 2.000 millones de dólares para gasto corriente. Pero en este, voy a terminar, pero en este sentido, no creo que equipara los 100 millones de dólares que realmente beneficia a todo el sistema económico. Por eso decimos, en el momento que incrementó el precio a los combustibles, incrementó el pasaje, incrementó todo, y nuestras papas, nuestras habas, simplemente sin observar por el Estado. Por ello exigimos que de manera, si con toda la responsabilidad de parte a parte, necesitamos derogar y sentar, eso sí, desde mañana, y repensemos en este sentido todo el modelo económico para que no siga cargando sobre los hombros de los ecuatorianos, sobre todo de la clase media y clase pobre. Por ello yo saludo al Ecuador, tenemos que estar unidos, aquí nadie quiere la guerra, pero necesitamos resolver estos temas ya. Y eso depende de quién está comandando en el Ecuador, señor presidente de la República. Muchas gracias. Receso de 15 minutos. Sónicas, quiero decirles que hemos venido desde la selva caminando, dejando a nuestros hijos en la casa, dejando a nuestros quehaceres en la casa, porque pensando en un Estado digno y soberano, queremos que el Estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Cuando hablamos de un Estado plurinacional, cuando Estado somos nosotros, no somos consultados justamente, eso nos duele. Cuando nos tratan de que los pueblos indígenas y los campesinos somos pobres, me da mucha pena cuando tengan que hablar de pobreza, cuando los pueblos indígenas que labramos en el campo, trabajamos, que cultivamos, que damos de alimentar a la ciudad, nos tengan que tratar de esa manera. Nosotros hemos venido con un objetivo, señor presidente. Pedimos la derogatoria del decreto 883 porque estamos siendo afectados, estamos siendo violentados. Yo como madre, como esposa, como hija, me duele, he llorado, he pasado 13 días en la calle sin comer, dejando a mi hijo, no sé quién sabe si nuestros hijos están comiendo. Me duele en el alma cuando nuestros pequeños han tenido que entregar sus vidas ahogándose con bombas lacrimógenas. Han muerto nuestros hermanos.
Eso quiere decir que nuestro presidente nos manda atacar con hombres armados. Cuando nosotros hemos venido con una lucha pacífica, señor presidente, ¿qué es lo que está pasando en un estado plurinacional? Cuando tengamos que hablar de desarrollo, cuando nuestros territorios donde nosotros vivimos por cientos de años están siendo explotados, están siendo concesionados, entregando a nuevos bloques petroleros. Eso sí, verdaderamente nos afecta. Por eso también, como mujeres amazónicas, hemos venido a decirte, señor presidente, que pongas en zapatos de nosotros y que pongas en la conciencia de nosotros y pedirte que todo lo que está pasando en el Ecuador, tienes que de corazón hacerlo nuestro pedido. Y pedir también que nuestros hermanos que están en la cárcel sean liberados, porque la lucha no es solo para los pueblos indígenas, sino para todo el Ecuador. Y pedir también que nuestros dirigentes no sigan siendo perseguidos después de todo lo que está pasando en el Ecuador. Yo no me siento sola, porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos ecuatorianos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches. Yo como mujer pido, se me han secado las lágrimas de tanto estar llorando por nuestros hijos que han dejado sus vidas en la calle, nuestras mujeres que han tenido que sufrir los atropellos, los golpes de las policías y de los militares. Ayer justamente estuvimos en la Casa de la Cultura. No nos tuvieron compasión, señor presidente. ¿Acaso no te duele cuando sus hijos tengamos que estar en la calle gritando y cuando tengas que ordenar a hombres armados que nos vengan a enfrentar, a mujeres, a jóvenes, quienes estamos luchando por una vida justa, reclamando nuestros derechos, porque esta patria tiene que ser digna y soberana, señor presidente? Eso vine a decirle como mujer amazónica, que en su conciencia quede todos los hermanos caídos en esta lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Como hemos dicho, 15 minutos de receso, por favor. Habrá dos salas para si se quieren reunir las... Van a ser 15 minutos de receso, entonces vamos a estar pendientes de volver con esta mesa de negociación que se instaló a las 17 horas 50 minutos en un lugar de Quito que no lo vamos a revelar. Y ahí está también Faustín López, nuestro reportero, para contarnos los pormenores de lo que está ocurriendo en esta mesa de negociación en la que está encabezado el gobierno, el presidente Moreno, acompañado de algunos de sus ministros. Hay veedores, como el Contralor General del Estado, como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el lado indígena encabeza en esta mesa Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, Leonidas Niza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Pausa y estamos contigo.